that your life before Christ wasn't a bad life. Right? You were a good person. You love your wife. You love your husband. You love your children. You were a good citizen. But for somehow still there was an emptiness in you. But and you decided to follow him. O posiblemente tu vida no era una vida perfecta antes del Señor. Era una vida negativa. No importa si tú eras bueno antes de seguir al Señor. O realmente tenías una vida desastrosa antes del Señor. Venir al Señor. Busca de nosotros que cambiemos. Something has to change. Nosotros no podemos acercarnos al Señor y quedarnos iguales. No importa si eres la mejor persona del mundo. Hay gente que nosotros conocemos que decimos, lo único que le falta es conocer al Señor. Es que es tan y tan y tan bueno que lo único que tienes es que venir a Él. Hay otros que posiblemente, gracias a Dios que el Señor vino a nosotros. Porque de bueno no teníamos nada. Right, but it doesn't matter if we were that person or this person. When Christ calls us into His presence, something has to change. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que ser transformado. Porque no hay manera que nosotros nos acerquemos al Señor. No hay manera que nosotros vengamos a Él y no ocurra transformación en nosotros. And the reason why there is a transformation that needs to happen. La razón por la cual debe de ocurrir una transformación es porque Dios anhela de que nosotros estemos con Él por la eternidad. There is an eternal medium que nos invita, un medio eterno que nos invita a poder cambiar para estar con el Señor. Porque si nosotros vemos la historia completa bíblica, desde que el Señor en su misericordia remueve a Adán y Eva del Edén. Listen to what I said, in His mercy He removed them from Eden. And He did so because He wanted to have them eternally with Him, with life. Él los remueve porque Él no quería que comieran del fruto de la vida eterna viviendo en pecado. Él no quería que comieran de ese fruto y eternamente vivieran en desobediencia. Por cuanto habían desobedecido, Él los remueve del Edén para crear un camino para que puedan entrar eternamente a su presencia por medio de Jesucristo. So that's why we come to Christ. Por eso nosotros venimos al Señor. Porque nosotros hemos creído que nosotros necesitamos y deseamos habitar con Él por siempre y para siempre. Porque lo que podamos vivir fuera de Él, a pesar de que parezca bueno, a pesar de que suene bueno, a pesar de que sea algo que nos traiga gratificación, we don't want to live that way. We want to live with Him forever and ever, knowing that regardless of what happens to us, He is faithful for us. Que Él sea fiel a nosotros por siempre. Por eso es que hemos decidido seguir a Jesús. Por eso es que lo hemos hecho. Y realmente, cada uno de ustedes representa esas historias. Cada uno de ustedes representa una historia particular de Jesús encontrándose con ustedes. Y si yo le diera oportunidad a ustedes, les puedo garantizar que son historias hermosas de cómo es que el Señor ha transformado su vida, de cómo es que el Señor ha llegado a ustedes. Your story is unique, but it's part of a greater picture. Y Dios los ha traído de lugares distintos, de experiencias auténticas, y los ha puesto en este lugar, en esta iglesia. El Dios ha orquestado las cosas para que vengan del norte, del este, del oeste, vengan de Illinois y más allá de este estado a congregarse en este lugar. Y ustedes escriben la historia de esta iglesia con su historia, creyendo de que un día el Señor vendrá por nosotros. Y de una vez por todas reinaremos con Él en la eternidad. La carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses es una historia a una iglesia
que habían creído en el Señor. Pablo le escribe a la iglesia en Filipenses, una iglesia que había creído en que había una manera distinta de vivir. Y en toda esta carta Pablo les está recordando a ellos la decisión que han tomado. See, Paul knows that whatever decision they have made is not a decision for today, but it's also a decision that has implications for their tomorrow. And Paul wants them to know that whatever you have decided to do in Christ, it has to be lived out today, but it has to be lived next week, and the following week, and the next week, because our life in Christ has eternal implications. Yo no puedo vivir la vida cristiana como que mañana no hay nada más que hacer. No importa todo lo que yo haya hecho hoy, mañana es un nuevo día. Y Pablo le escribe de esta manera a los filipenses para que ellos entiendan algo, que Dios le había prometido algo y lo que Él había prometido, Él lo va a cumplir. See, God has promised something to you when He called you. God doesn't call people without giving them a promise. Scripture is faithful. Every time God called someone, there was a promise of blessing. There was a promise of multiplication. There was a promise of good things. Dios nunca te va a llamar sin prometerte algo. Y quizás la promesa única es su presencia eterna. Quizás a otros le añadió otras bendiciones. Pero si hay una promesa que nunca falla, cada vez que Dios llamaba a alguien, mira, y yo estaré contigo hasta el final del camino. See, God is not going to call you into a journey where He's not going to be there. God is not going to call you into a path where He's going to leave you by yourself. That is not God. There's no way we can escape His presence. And regardless, Él nos promete estar con nosotros. Dios es el principio, pero Dios es el fin. No hay manera en qué lugar nosotros que estemos en nuestra historia. Él está en el comienzo y está en el final. Y el Dios que ha comenzado contigo algo. That's true, Baba. El Dios que ha comenzado en ustedes algo. El Dios que ha comenzado en ustedes algo, lo va a terminar. What a promise. Qué promesa, no solamente para nosotros como individuos, pero qué promesa para ustedes como iglesia, ciudad viva. Que aquello que el Señor ha comenzado con ustedes. Y las historias que en la iglesia tienen distintos comienzos. Y las historias que en la iglesia tienen distintos momentos. Yo no quiero negar la historia de esta iglesia, lo que ha sido esta iglesia, pero también el Señor comenzó a escribir una historia hace un año también. And whatever He started years ago, He will complete. But whatever He started last year, He will also fulfill. Porque la iglesia es del Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente en el versículo 3. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I will always pray with joy. Pablo comienza el versículo 3 del capítulo 1 diciéndole a ellos, doy gracias a mi Dios por ustedes. Doy gracias a mi Dios por la iglesia de Filipos. No solamente doy gracias, pero doy gracias con alegría. Porque hay diferencia entre los que son alegremente agradecidos por algo y esos que pelean, pero como quiera están agradecidos. Pero en esta experiencia, Pablo dice, doy gracias con alegría. Y luego le dice inmediatamente por qué él está contento por ellos.
Y el pastor mencionó algo ahora mientras hablaba de lo que ocurrió ayer. Él decía, ayer comenzamos a vivir una experiencia de comunidad como iglesia. Ayer se empezaron a romper unas cosas entre nosotros. Yo soy visita, yo no sé lo que es. But it somehow speaks to me about what I want to tell you today. Porque cuando Pablo le dice a los Filipos, doy gracias por ustedes con alegría, él inmediatamente le dice por qué. Número uno, por la comunión que existe entre ustedes. See, Paul is thankful that the church is not only church between the walls, but the church is church because there's communion among them. Yeah, we can be together in one place, but it doesn't mean we're in common unity. We can be together in a place, but it doesn't mean that we are in accordance. Podemos estar en un mismo espacio, pero no significa que estemos de acuerdo. Podemos estar todos en un mismo espacio, pero no significa que estemos juntos. Usted se puede montar en el subway mañana, bueno, mañana es día de fiesta, el martes a las 6 de la mañana y están todos en un mismo espacio apretaditos. But not in accordance. Togetherness is not only a spatial experience. La unidad no solamente se define por una experiencia espacial de espacio, sino por una experiencia de comunión íntima de los unos con los otros. Church is church because we are in common unity in the presence of the Lord for what He did to us. La iglesia es una experiencia de unidad por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pablo le dice, estoy contento y alegre por la comunión. But not a simple communion. Pablo describe qué tipo de comunión él le habla. Por la comunión que se da entre ustedes en el Evangelio. Por la comunión que hay ustedes gracias al Evangelio del Señor que está operando en ustedes. Listen, you are here because God did something in you. You are here because the gospel arrived to your life and gave you a hope that you never had. You are here because God in Jesus Christ through the power of the Holy Spirit has changed your life. Si Dios no hubiera operado en nosotros, usted no estuviera aquí ni en esta iglesia ni en otra iglesia. Lo que nos une en esta experiencia, lo que me hace a mí levantarme el domingo, lo que me hace venir un miércoles o cualquier otro día de la semana, no importando lo difícil del día, lo difícil del fin de semana, es que Dios ha hecho algo en mí y es que Dios ha hecho algo en ti y quiero adorar a Dios contigo. See, this world cannot offer that communion. Este mundo no puede ofrecer esta comunión. Tú y yo estamos aquí. Pablo le dice a los filipenses, estoy alegre por la comunión que se da. Gracias al Evangelio. That's why es que Javi can come to this place with no family and feel at home. Por eso es que usted puede venir aquí sin conocer a nadie y sentirse en casa. Because there's something about doing communion in Christ that brings down the barriers that humanly we can build up against each other. Eso es un amén, lo recibo. Por la comunión que existe en el Evangelio. Y usted sabe lo que le dice después, que ha existido desde el primer día, dice. I am joyful because you guys have demonstrated a communion in Christ since the first day. ¿Qué clase de característica tiene la iglesia de Filipenses? Y yo creo que esto es una característica central para la vida de la iglesia, la comunión entre nosotros. Es tan importante que Jesús en su oración sacerdotal en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando Él le está orando al Padre, le dice, Señor, yo quiero que los que tú me diste sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Los que me diste he cuidado, los que me diste he guardado.
Y ahora yo regreso a ti, pero yo te pido que mientras regreses nos mantengas como uno, como tú y yo somos uno, para que cuando aquellos que no han creído vean que ellos son uno, como tú y yo somos uno, los otros puedan creer. Do you understand that? God is saying, let them be one as you are one, so when the people that are not one can see them, they can become one with us. Vivir en comunión tiene responsabilidad misional en la vida de la iglesia. Vivir en comunión tiene una responsabilidad soteriológica, salvífica para la vida de la iglesia. Unless we live in community, people are not going to come to Christ. Unless we live in community, people are not going to believe in Christ. Because as we are one, others will see in us the unity of the Father and the Son and the Holy Spirit, and they will believe. Hay gente que va a llegar al templo, a este lugar, por la unidad que se vea de afuera. It might be que no hay experiencia milagrosa. Puede ser que no los mueva nada grandioso. Puede ser que solamente los vieron en el parque, los vieron juntos, los vieron unidos y dicen, ¿qué tipo de gente es esta? Que de distintos trasfondos, con distintas experiencias, de distintos colores, hablando inglés y español, se pueden sentar juntos y pasar un tiempo. Because that is not nothing of this world. Y una vez Pablo reconoce esa realidad, entonces es que él le habla lo que dice en el versículo 6. Estando, o algunas versiones dicen, estando persuadido de esto. Right? I'm persuaded by this. Otras dicen, estando convencido de esto. Right? I'm convinced by this. Right? Cabal, cabalito, lo que le voy a decir lo creo, hermano. Estoy persuadido de esto. Y es interesante porque Pablo parece que le está diciendo a Filipo, don't boast on it. I'm happy that you guys are one, and I'm happy that you guys are living in communion. I'm happy that you guys are showing God's unity since the first day. But listen, it's not enough. You have to sustain it. It's not only talking about when we started. It's about how we keep it and fulfill it. Porque hay gente que quiere vivir la vida de la iglesia con las experiencias del pasado. Yo me acuerdo cuando lo que ocurrió. Yo me acuerdo lo que el Señor hizo, hermano. En Trujillo Alto dicen que agua pasada no mueve molino. Si ya el agua pasó por debajo del molino, esa agua no va a moverla. See, you can't keep saying that you want the windmill to move with old water that has passed down through it. You need new water for the mill to run. Necesitan nueva agua para que las cosas se muevan. Es por eso que Jesús, estando en el pozo, le dice a la mujer samaritana, esa agua se puede acabar. Vas a beber de ella y mañana tienes sed. But if you drink of me, pero si tú bebes de mi agua, but if you drink of myself, de ti ya no tienes que venir al pozo, porque tú te conviertes en pozo y de ti van a correr ríos de agua viva. See, people want to go back to the well when God wants to make you a well. Hay gente que quiere regresar al pozo del pasado cuando Dios te quiere dar tu propia agua y que tú seas un pozo en Él. I'm convinced, dice Pablo. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en nos... Oh, I'm Eastern time. Okay, me asusté. Que el que comenzó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Y esa es una línea que pasa desapercibida. Y a veces tomamos ese texto y lo sacamos fuera de contexto para cualquier situación que nosotros estamos viviendo. But the context of this text, it's about a people that Paul wants them to keep themselves in Christ
until he comes for them. Lo que Pablo les está diciendo es que el Dios que te llamó y el Dios que te ha llamado como comunidad de fe te va a mantener hasta que Él venga por nosotros. Esté en las buenas o esté en las malas. Tengas dinero o tengas poco. Tengas mucho o no tengas. Lo que está diciendo es, however you are, the one who started in you something, he will fulfill it. Lo primero que nos dice esto es me llama la atención que Pablo no se adueña de las iglesias que él desarrolla o supervisa. Pablo no se dice yo soy el dueño de esta iglesia. Pablo no dice yo estuve aquí desde que se fundó esta iglesia. Yo estoy aquí desde los comienzos de la iglesia. Yo estoy aquí desde que no eran iglesia. No, he said, you know what? Let me tell you something. It is God who started that church. El testimonio de Pablo a la vida y ministerio de la iglesia de Filipo es que lo que está ocurriendo con ustedes, filipenses, no tiene que ver nada con ustedes. No es por su fuerza, no es por sus méritos. It might be that you guys sing good. It might be that you guys have an awesome place to meet, but this has nothing to you, Philippians. Dios fue el que comenzó. Si ninguna iglesia de fe, comunidad de fe, iglesia se convoca ella misma, Dios la convoca. God is the one who calls up the church. Ecclesia means not other thing than the called out ones, aquellos que fueron llamados. Nosotros no nos llamamos. A nosotros nos llamaron. But there's this divine and humanly tension in the church. No podemos negar que en la vida de la iglesia está esta tensión divina humana. Porque si usted mira a su lado, no son ángeles. Si usted se cree un ángel, no se lo crea. You're not an angel. Si usted mira a su lado, lo que hay es puro carne y hueso. Hay bigotes, hay barba, hay pintalabios, hay espejuelos. Hay tintes en algunos lados. Otros ni pelos tenemos. That means that the most divine experience that God has made, which is the church, it's done with human beings. Qué regalo hermoso. Que a pesar de que la iglesia no es otra cosa que una actividad divina de Dios, es no existente si tú y yo no estamos. ¿Y usted sabe lo que me llama la atención de esto? Que Dios no necesitaba iglesia para sentirse Dios. He didn't need a church to feel he's God. He is God. There's no past or future tense. He is. Even before things were, he was. Even when things are, he is. And even when everything's finished, he will be. Dios no necesita de ninguna de estas cosas para sentirse Dios. Mas sin embargo, en esto muestra su amor por nosotros, que Él crea para que nosotros compartamos la experiencia con Él. What a gift. Y pone esto en tesoros de barro. Así que en otras palabras, aunque la iglesia no puede existir si Dios no la llama, si nosotros no estamos, there's no church. Puede haber un templo, pero el templo no es la iglesia. Right. Estoy convencido que el que comenzó la cosa y que nos ha llamado a nosotros a ser parte de todo esto, la ha de perfeccionar. Finalmente, Dios no es solamente el que comienza la obra, Él es quien ha de perfeccionarla
hasta el día que Cristo venga. So he has not started it only, but he will complete it. And you know what I like about that idea of completeness, perfection, que no importa que yo sé que yo tengo la capacidad de fallar, Él me va a ayudar a completar lo que Él ha comenzado. I'm not giving you a license to do whatever you want to do. No te estoy dando licencia para que vivas la vida loca. All I'm saying is that if you come to Christ, He will give you the strength, His presence, the power to complete whatever He has started, because He has begun it, He will fulfill it. Por eso es que el mismo Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, oye, no es que yo lo haya alcanzado, ¿oyeron? Yo sé que ustedes me tienen en el pedestal, mismo dijo Pablo, yo sé que ustedes me tienen en el pedestal allá arriba como que el hombre perfecto, el apóstol, ¿verdad? El que va a ir directito al cielo, el que... Pero déjenme decirle algo, le dice Pablo, no es que yo lo alcancé. Yo no lo he alcanzado todavía. Tampoco pretendo ser perfecto. Y a veces nosotros hacemos a Pablo más perfecto que nadie. A veces lo hacemos hasta más perfecto que Jesús. A veces creemos más las palabras de Pablo que de Jesús. Yo no soy perfecto, pero una cosa hago, hermanos. Trato de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Y esa palabra olvidando no significa that you completely take out whatever happened. It's that you don't let that determine where you're going to. Porque no hay manera que Pablo vaya a decir que nos olvidemos del pasado cuando todo el Antiguo Testamento Dios le está diciendo a Israel, recuérdense lo que yo hice con ustedes. Yeah, a call to remembrance is not to abide in what happened. It's just to remember what He did, but also look forward to what He's going to do for us. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, escúchenme, yo también tengo que perfeccionarme. Yo también estoy convencido que la obra que el Señor comenzó en mí, Él también la va a perfeccionar conmigo. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, don't abide just in the things of the past. I know that we're good. I know there were things that you need to, you know, don't think about. Don't abide in those things just there. Know that He who has done something for you in the past, He will do something today, and He will do something for us tomorrow. Afirmen el pasado, pero sigan hacia el frente. Pero ¿cómo nos movemos hacia el frente? How do we do that? Usualmente nos quedamos ahí y después la iglesia se va diciendo, ¿y cómo es que nos movemos hacia el frente? If you keep reading Philippians, he completes his prayer in verse 9. Y esta es mi oración por ustedes, dice él. Y le da unos puntos importantes a la vida de la iglesia. Número uno, that your love may abound more. Church cannot be church if there's no love. Tienen que abundar en el amor. Espérate, Señor, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que tú nos perfeccionas a nosotros? Tú me estás diciendo que lo que comenzaste con nosotros lo vas a terminar. Y en ese proceso de terminar lo estás hablando de que nos vas a perfeccionar. ¿Cómo es que tú nos perfeccionas? I'm going to let you know how I'm going to perfect you, church. Love each other. Ámense. Espérate, Señor, ¿cómo es esto? Yo pensé que tú me ibas a perfeccionar a mí. Yo pensaba que esta cosa era entre tú y yo nada más. No, you want to be part of the church?
You want to be part of the body of Christ? There can be a body with just one member. Ámense. Y es interesante que él dice que abunde el amor. Así que no es un amor superficial. You have to abound in love. It's not like superficial love. Like, I'm just going to do as minimal as I can to love hermano Candela. I'm just going to do as shallow as I can. Y con eso, I'm good. No. Tienes que abundar en el amor. It's not a shallow experience. It's a deep experience of love with the people that God has placed around you. En estos días estaba hablando con alguien. Y el Señor puso algo en mi corazón mientras hablaba con esta persona. Y la frase que me salió fue: no trates de mantener el amor. Trata de, and I know en español nosotros podemos pensar en otras cosas cuando decimos esto, but we have to clear our minds with that. No trates solamente de mantener el amor. Haz el amor. Don't try just to keep love. Make love. El mundo ha querido de tergiversar lo que significa hacer el amor para nosotros. We think of that, we think about sexual intercourse, right? Pensamos en relaciones sexuales. Pero si usted va a Mateo, cuando Jesús está hablando su sermón del monte, a la gente que lo escucha, Él dice, bienaventurados los que hacen el amor. Peacemakers. Porque cuando tú haces el amor, tú no haces lo suficiente para mantenerlo. Tú vas más allá de lo que tienes que hacer para hacerlo. Por eso es que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, tú sabes cómo Dios te va a perfeccionar hasta el final de los días. Es que si tú abundas, te mantienes, luchas, haces el amor con aquellos que has puesto a tu alrededor y con los que van a llegar día a día a la casa. Pero no solamente abound in love, but also that you have more knowledge and depth of insight. Ah, ¿tú sabes cómo el Señor te va a perfeccionar también? Si nosotros desarrollamos conocimiento y comprensión profunda. La queja de Dios contra la iglesia en el tiempo del profeta Oseas es que se habían alejado de la comprensión de Dios. Y como se habían alejado de la comprensión de Dios, se iban detrás de cualquier palabra que les hablaran. Ah, but watch out. Not every word that we hear is word that nurtures us. No toda palabra que nosotros escuchamos proviene de Dios. And if we don't have deep knowledge and comprehension, we can follow any of them. Por eso es que él le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. You want to be perfected, you have to abound in his love and in his word. Pero no solamente eso, es que si tú quieres perfeccionarte, no solamente tienes que abundar en el amor, abundar en el conocimiento y en la comprensión, pero luego le habla de, you have to be pure and blameless for the day of Christ.
Porque el Señor viene. Y Él va a venir por una iglesia pura y sin mancha. Lo que está diciendo es que el Señor, Él quiere trabajar con nuestro testimonio, Él quiere trabajar con nuestra vida. Él quiere seguir transformando nuestra vida y cambiándonos y moldeándonos. Una de mis oraciones constantes al Señor es: Señor, no importa lo que tú hiciste en mi vida ayer, yo necesito que tú hagas algo nuevo hoy. Nosotros a veces tratamos al Señor like he's not going to do nothing new. Nos acercamos a Él como si nada nuevo va a ocurrir. Su palabra nos dice que Él hace misericordia nueva cada mañana. Usted puede ir a los mejores monumentos que tenga aquí en el downtown. Choose the one you want to go. Choose the best monument downtown. Choose it. Building, whatever it is. If you go today, great. But if you go tomorrow, it's going to be the same building. A mí me encanta la historia. A mí me encanta visitar monumentos. But once you see them, it doesn't have life in itself. Lo pueden pintar, right? But no se va a mover. A menos que sea Night at the Museum movie, que se levantan y se mueven. But beyond that, right? See, but God is not a monument. We treat Him like something we can't touch. We treat Him like something we cannot approach. So whatever He did for me yesterday, it will be the same tomorrow. Pero Dios no es un monumento. He is a living God. A living person that wants to bless us today, but also do it tomorrow. Y que quiera hacer en nosotros cosas nuevas. You guys want to be perfected? You have to abound in love, in comprehension, in insight, in your testimony, como último le dice. Y en justicia. You have to be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. Y es como que yo no estoy seguro si Pablo lo está llevando en un orden cronológico, en orden de secuencia, en un orden de lógica. I'm not sure if he's following a logic, but we can see a logic. From love to knowledge to testimony to righteousness. Nos mueve de amor a conocimiento, a testimonio y a justicia. Tú quieres ser perfecto. Haz justicia por aquellos que no tienen justicia. El escritor a los Hebreos dice lo siguiente. Nosotros lo sabemos. Hemos hablado mucho ese texto. Dice que es Jesús el autor y el consumador de nuestra fe. He says that it is Christ the one who is the author and the one who fulfills, completes our faith. Pero ¿para qué otra cosa queremos fe si no es para vivir en el Señor? ¿Para qué otra cosa no queremos fe que no sea para experimentar a Dios aquí y ahora? Para que cuando Él venga por nosotros, nosotros podamos vivir con Él para siempre. ¿Ves? Si Él es el autor y consumador, el principio y el final de esta historia es set. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre medio? Depends on us. Depends of how much I'm going to love in this process, in this journey. It depends of how much I'm going to grow in knowledge and insight. It depends about what kind of testimony I'm going to give to others. It depends on
what kind of justice I'm going to show to those who don't have justice. Si no, ¿para qué vivir la vida? Él pudo haber hecho esto. ¿Pero qué tipo de Dios es ese que hace las cosas así? El regalo más grande es que Él nos invita a una relación con Él y con nosotros. Para que nosotros estemos en donde Él esté. So there's an inherent invitation today for us. We do church because we want to be in Christ. But the only way we can be in Christ is if we are with each other. That's the whole line of thought in Philippians. Allá esperen ustedes el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, que siendo Él en forma de Dios, capítulo 2 de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa la cual aguantarse y quedarse ahí, sino que Él se despojó, dicen algunas versiones, se vació, dicen otras versiones, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hasta que se encontró en forma de ser humano. The whole thing of He becoming like us is because He wants us to be like Him. There's no other reason why. The only reason He came to us is because He wants us to go to Him. And between that and that, aquí, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que significa eso que está ahí. Eso es lo que significa ese pan y esa sangre o ese jugo de la vid. Que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. But it's not that we eat and we stay passive. It's that we eat and we have to abound in love. Es que comemos y tenemos que abundar en conocimiento también. Es que comemos y tenemos que dar buen testimonio. Es que comemos y tenemos que hacer justicia. Y si de aquí al próximo primer domingo de mes no ocurre nada, we're going to live it one more time. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a vivir? No sé, pastor, si van a cantar o algo, el ministerio se puede ir acercando. You guys usually do. La pregunta no es if we have been invited to do it. We have been invited. La pregunta no es si nos dijeron lo que pudiera ocurrir al final de la historia. We have been told qué va a pasar al final de la historia. La pregunta es, what is our response to this invitation? La invitación de Pablo a los filipenses fue: ¿habrá en ustedes el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, que abundó en amor, abundó en conocimiento, abundó en buen testimonio y abundó en justicia, y nos enseñó el camino hacia donde vamos a ir?